Bienvenidos chicos de YouTube a una nueva serie. Estamos con Este es el relato de un mundo condenado y del entronado que habría de salvarlo. ¿A qué os suena esto? Bueno, pues esto os va a sonar a Final Fantasy XV, correcto, pero de una manera un poco rara. Estamos con Final Fantasy XV Pocket Edition, con la versión Pocket de este Final Fantasy. Y bueno, pues así empieza este Final Fantasy XV Pocket Edition desde el menú. Es todo muy automático, prácticamente. ¿Y por qué me he decidido por Final Fantasy XV Pocket Edition? Bueno, el Reino de Lucis y el Imperio de Niflheim están intentando poner fin a la gran guerra entre sus dos estados. Príncipe Lucis de Lucis Noctis quiere negociar en un alto al fuego y ha partido del reino con sus amigos como prueba de paz. El príncipe se ha comprometido con Luna Freya de Tenebrae. Zebacazamilucci. Y Noctis de Lucis. Vale, porque como digo, estamos con Final Fantasy XV Pocket Edition. Bueno, primero porque Final Fantasy XV me gustó bastante dentro de lo que cabe. Y no solo eso, sino que de Final Fantasy XV lo tenemos todo, incluido el último DLC, menos del último DC tengo que hacer la pasada o la partida perfecta, pero eso me va a llevar tiempo porque, bueno, estoy oxidado en mecánicas de Final Fantasy XV. Tengo que exige ser una partida, una pasada muy perfecta. Entonces nos va a costar un poquito. Nos va a costar una mijilla hacer hacer ese trofeo nos va a costar un poco. Y bueno, mientras intento hacer pruebas. Mientras intento hacer pruebas. Mientras me va saliendo. And another thing. Do mind your manners around your charming bride-to-be. Your Majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Nor do you. Take heed. Once you set forth, you cannot turn back. You think I would? I need only know that you are ready to leave home behind. Don't know about you, but I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road. Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall. Jamás claudiques, hijo mío. Bueno, como digo, tenemos, por un lado, que hacer el trofeo que me faltaba de Final Fantasy XV de Ardyn, del DLC de Ardyn. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, y aquí estamos en el menú de Final Fantasy XV Pocket Edition, por supuesto. No quería hacer eso, pero bueno. Espérate. No, es que no quería hacer eso. Quería darle abajo, pero no me ha dado tiempo. No me va a dejar volver, ¿verdad? Espérate. Esto lo podemos omitir. Vale, vamos a hacer otra cosa. Es que quería hacer las preferencias, pero no sé por qué no ha bajado. En fin. Empezamos bien. Empezamos bien con este Final Fantasy XV. Así veis un poquito cómo ha sido el inicio. También. Esta imagen igual la cojo para la portada. No lo sé, me lo tengo que pensar. Vale, como estaba diciendo, a lo mejor no nos dejan el menú y tenemos que volver a ver lo anterior. Lo que pasa es que lo podré omitir, ¿no? O sea, ahora veremos a ver si nos dejan el menú o no. Sí, nos dejan el menú. Gracias, juego, por entenderme. Que soy un poco torpe. Aunque en realidad no ha sido culpa mía, es que no ha bajado la flecha, pero en fin.
Vale. A ver, preferencias. Esto es lo que yo quería. Volumen de la música. Vamos a bajarlo un poquito. Voces bien. Esto es lo que vamos a cambiar a aquí, que es lo que quería cambiar. Subtítulos sí, español, cómo se juega. Lo demás, perfecto. Vamos a bajar un poquito los efectos. A ver. Vale. Vale, sí. Vale, sí está bien. Confirmamos. Vale, y ahora el modo de juego está puesto por defecto, ¿no? Vale. Nueva partida. Aquí. Yes. Vale, empezamos. Vale, esto lo vamos a omitir, obviamente. Esto lo vamos a omitir, obviamente. Pues ya lo hemos visto. Y aquí es donde empieza ahora la aventura. De verdad. Vale, lo que estaba terminando de comentar. De Final Fantasy XV fuera del Pokédito, el Final Fantasy XV normal. Nos falta el DLC de Arlyn. Rematar el DLC de Arlyn la segunda pasada. Y eso nos va a llevar a varios intentos, así que pues, mientras tanto, mientras lo intento conseguir el perfecto, pues estamos con Final Fantasy XV Pocket Edition, aparte de mientras intento farmear los 10.000 enemigos en Final Fantasy VIII. Por lo demás, vamos bien. Este Pocket Edition me apetecía, la verdad, porque quiero platinarlo. La idea es esa. Y porque, no sé, me apetecía jugar el... Mantén pulsado el botón cuadrado para empujar el coche. Es súper distinto este Pocket Edition, que esto en principio creo que salió para móviles. Pero bueno, tuvo su aquel y lo trajeron a consolas, así que ¿por qué no? Why not? ¿Por qué no volverlo a platinar, no? De hecho, incluso el Final Fantasy XV versión americana me lo estoy planteando en un futuro cuando esté muy barato comprármelo y llevarlo en directo a Twitch. Igual que haré con el 7 Remake. Pero cuando estemos más adelante. Son juegos que me encantan, Final Fantasy, no me importaría volver a jugarlos. Hammerhead. Anda, mira, la Cindy. La Cindy Bonica. Incluso en modo chibi tiene sus encantos bien pronunciados. Cindy. Nieta del Cid. さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。お、もう。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？ A ver, ¿cómo es de mundo abierto este? Este Pocket Edition.
しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。よし、自由行動だ。Ay, os he liberado un estornudo. Mueve al personaje con el joystick izquierdo, comienza a explorar. Si es un símbolo de puntos asteriscos, pues que puedas hablar con esa persona. Ah, Ebony. Aquí no tenemos guiles, tío. Vale, bancarrota real. Habla con Ignis. Vale, pulsa el botón opción para entrar al menú principal. Puedes ver mapa, misiones, estados, objetos, configuraciones, todo. Opción, misiones de detalle. Detalles de la misión actual. Hablar con Ignis, está claro, ¿no? Vamos, una cacería. ¿La puedo coger ya? Bestias salvajes, no se recomienda dejar sin... No, pero no la puedo coger todavía. Nos llega para el alojamiento y la comida. ¿Te preocupa que... ¿Cómo andamos de pasta? Nos queda nada más que carderilla, ¿no? Vale, pues a por el otro. No estamos aquí para ligar, aunque tenga un buen trasero, amiguito. Ahora con Ignis. De mal en peor, no tenemos nada. ¿Alguien... ¿Podemos conseguir dinero? ¿Podemos pedir un préstamo? Vale, misión completada, bancarrota real. Guarda solo. Vale, a ver, extermina alimañas. Pero aquí lo que es dificultad del juego no hay, ¿no? Cuando la dama regalia esté lista. Vale, al cazar no se puede hacer nada, pues tiremos. Salgamos a buscar mundo. Mira, las limañas no se han ido muy lejos, la verdad. Acércate a un enemigo, pulsa cuadrado para atacar. Vale, a ver. Vamos a buscarle la espalda. Nada. Easy, man. Cuando nos aprendamos lo de teleportarnos con el Lucis, el Lucis este, lo tendremos que abusar varias veces. Vale. Fácil. Dando vueltas hacia los bichicos. Vale. De momento nada preocupante. Un cactilio. Estoy visto por ahí un cacti. Dios. Mita era una ave.
Ese era... Era Castilio, un mono. El Castilito. Poción, diversos objetos. Par cajas de madera, vale. Saltar y cosas de estas no se pueden. Tienes que ir a ras del suelo. Pero bueno. Fragmento metálico. Cacerías. A ver cómo llegamos. Pobrecillo está en peligro. Lux, esto es lo que tenemos que hacer. Mover el joystick izquierdo en dirección al enemigo y pulsa el botón triángulo. Vale, el joystick izquierdo. Okay. Un icono rojo de enemigo indica que hay un enemigo fuera de pantalla. Vale, es anime. Vale, voy al último toque. Ah, que sí, ¿eh? Has visto pasar la vida por delante de tus narices. Vale, ahora supongo que para subir de nivel y eso, ¿no? Te lo da automáticamente el juego. Vale. Ni siquiera hemos subido. Ah, pues sí. Si no subimos de nivel, malo. Bueno. Interesante. Estamos limpiando bien. Dave. Expedición de rescate. Recibe donde tu viaje, lo puedes usar para potenciar las técnicas en el menú de habilidades, options. Pues eso. De momento no te dan más cosas, ¿no? Y es solo los de Noctis los que hay. Bueno, los de Noctis, los de Pronto y los de todo el mundo. Vale. Pues a buscar a Dave. A buscar a Davecito. Sí, ahí hay algo. Pero espérate. Sé que ahí hay algo, pero no me dejas ver. Perraco. Una carta. Protocolo de batalla especial activado. El bicornio. Mutante. Una expedición de rescate. Opa.
Por la noche son más agresivos, ya sabemos, ¿no? Objetos en combate, options. Poción Noctis. Vale. Anime, la verdad. No sé cuánto me cuesta proyectarme. Buena esa, ¿no? Sí, cuesta 20 y pico, creo. Vale. De momento no parece complicado. De momento no parece que pinte complicada la cosa, pero. Gallina de Leyde. Ya se le ocurrió una receta. Palitos de Ifrit. Para aquí ni se le ocurran recetas. Bueno. Ah, por cierto, vamos a ver cómo estaba el tema de trofeos. Que ni siquiera he mirado. Bueno, tiene un 14% el platino. No debe ser muy complicado. Has ayudado a Dave a recuperar la placa. Vale. O sea que dentro de que. Dentro de lo que cae. Oh, Cactilios. Serán complicados de matar. Cuidado con las espinas. Hostia, hostia, hostia. Tranquilo, bro, ¿eh? Bueno. No parecen más complicados que cualquier otra cosa, la verdad. Pues me gusta lo que veo. Lo voy a jugar con muchas ganas, lo vamos a platinar seguramente con mucha alegría. Y mientras, a ver si consigo avanzar en los otros. En el DLC del Final Fantasy XV original. En ese Final Fantasy VIII, a ver los enemigos. Después del Pocket, no sé si haremos. Aquí busco. No sé si después haremos el 12 o directamente descansaré un poco de Final Fantasy hasta el Origin. Tengo que pensarlo. No tenemos que mirar, ¿eh? No lo puedo proyectar, pero vamos bien. No sé, seguir mirando a ver qué hay por ahí. No me deja. La exploración no me deja en mí. Hunter, Hunter no. 近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。できればここで仕留めてしまいたい。 No me acuerdo de las opciones, pero vamos a ayudarle. じゃあ相手はどうも変種のようだな。長いことハンターをやっているが、夜が長くなってきたことと。
Vale, esa misión se queda complete. Y ahora derrotar al bicornio, pero te he visto que tenías por aquí un granito supremo y te lo voy a robar. La verdad que este Final Fantasy XV, una vez que has jugado al original, por así decirlo, o al real, esto es una versión pocket, es una versión más rápida, pequeña y breve, ¿no? Repasas lo mejor de Final Fantasy XV, se supone, pero es una historia mucho más breve. En principio, ¿no? No podrás hacer todas las secundarias, no puedes detenerte demasiado. Más escueto. No sé cómo llamamos el tema de 3 PHs. Hacen falta 5. Recolectar ingredientes también tendríamos que intentar mirar. De hecho, estoy abriéndome el mapa todo lo que puedo. Vale, hay que acampar en el santuario. Ingredientes recolectados 0-2. Por ejemplo, aquí no te puedes proyectar todo el rato. Que ya voy, no seas ansiedad. No. ¿Qué pasa? ¿Puedo intentar? Intentamos mirar dónde está el ingrediente. Quisiera completar la secundaria, pero... Ah, mira. Ya tenemos los dos, ¿no? Qué raro, porque he pasado por aquí antes y no lo he visto. Joder, si es que estaba en todo el medio y no lo he visto, ¿eh? O luego repasar el vídeo por si acaba de aparecer de la nada. O es que acaba... O es que soy ciego. Que puede ser, ¿sabes? No te diría que no tampoco. ¿Qué se te ocurre que vayamos a comer? Palitos de Ifrit. No, con 3 PH no podemos hacer mucha cosa. Oh, eso ya sí, 18 sí. Gracias, cuando se usa una espada aumenta temporalmente la fuerza de la tía con cada impacto consecutivo sobre el mismo enemigo. O tumba a un enemigo con una patada. No, prefiero encargarme de mí mismo de momento, gracias. Con el mandoble. Es que de momento no quiero usar mandoble, pero... Vamos a desbloquear lo de Gladio. Vamos a desbloquear lo de Ignis. Y poco más. Vale, nos hace save. Vamos a derrotar al bicornio gigante. Ahí viene, albicornio. Rubicornio. Destreza de aliado, tiro preventivo. Vale. Sal corriendo, ¿no? ¡Hostia! Ni lo he visto venir, ¿eh? Vulnerable fractura. Vale. Ya
Parece ser que mis compañeros son medio invencibles. Vamos a buscar todo el rato el culete. Baila conmigo, baby. Aquí no hay ningún vulnerable por atacarle el culillo. Quería rematarlo yo con el triángulo, pero no me ha dejado. Bueno, está bien. Vea por regalía. Vale. Me está llamando así. De nada, muchacha. Vale. Vale, esto por ver la tienda. Ah, para vender. Oh. Y montante. Un mandoble forjado para enfrentarse a varios enemigos al mismo tiempo. Qué bueno. La soledad para ajustar de la página. Vale. Vale. Es un poco más resumido. Ataque 21, ataque 32. El montante es más bueno. Habrá que desbloquearlo entonces. Si no penaliza mucho su ratio. Aceptamos. Vale, a ver cuando hacemos nuestra primera cacería. Ya tenemos regalía de nuevo. Vale. Comprobar inmediaciones. Pulsa el botón L1-R1 para mover regalo a los lados. También podemos mover la cámara pulsando. Qué gracioso. Claro, no te deja autonomía del todo, pero... Por eso pesa bastante menos que el... Aparte de porque es muy básico, ¿no? Pero...
No podemos detenernos en casi nada. Así que tampoco se puede explorar mucho. Es un Final Fantasy mucho más lineal que el 15 ya de por sí. Te la quieres ligar. Guerrero nivel 5. Y el petado soy yo. Mira, este es el pesado este del online. Voy a explorar una mijita. Simplemente por darme un voltio. Tampoco es que se pueda explorar mucho, pero... pero echemos un vistazo de mientras. Algo de guilderilla nos vendría mal. No, guilderillo siempre están bien. Vale, parece que podemos hacer mucho. Así que vamos hacia abajo. Encuentra el lugar indicado en el papel. Vale, una vez tengas el mapa del tesoro, triángulo para iniciar la caza. Bidón. Vale, va a estar aquí. Vale, conseguido. ¿Tienes cacerías para mí? El embarcadero de Galdin. Anda, mira, mi Umbra. El perrete. Una carta en una Freya. Noctis y una Freya, Sama. Me han hecho una Freya con una oreja que no ve, pero más mona. Con un 6 y un 4 la cara de mi retrato. Ah, ahí lo lleva. Vale. Un símbolo de admiración indica una misión secundaria. Vamos a por ella, ¿no? Degollador debe estar por aquí. Vale. Se fue a la caza y no dejó... y no dejó nada. Hay una llave ahí debajo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No, desmisiones. Buscar la placa. Vale.
¿Y no hay cacería? Supongo que es por abajo. Si pasamos del coche. Esto para mí. Lo vete. Nada, no, hostia. Un iter. Ah, vale, tengo que pensarlo. Está bien. Bueno. Vale. Creo que ni nada. Ya tenemos otra placa. Vamos a entregar la placa de ahí. Vale, pues cazador de monstruos. Cazador de monstruos por ayudar a Dave a recuperar la placa. Vale. No sé si hay más secundarias. Dirígete al embarcadero. Parece que no tengo más, ¿no? No. Vale, pues vamos a proseguir. Vamos para el embarcadero. Ah, hay una misión secundaria. ¿Cuál? Si no veía misión. Como no sea este, el degollador. Es que esa misión
Restos de misterio. Es que no sé si es de buscar o... A ver. Pues no tengo mucha información sobre este degollador. Vale, voy a quitar esto de aquí porque si no, no estoy cómodo. El degollador. Solo me permite moverme por esta zona. No sé si habrá algún enemigo más. Pero si aquí ni nada. Como no sea un objeto, no, es que un objeto no puede, bueno, puede ser un objeto, pero... Es que tampoco tenemos, tenemos lo de ahí abajo, lo de aquí, lo de arriba, tiene que ser algo de lo de arriba, es que no puede ser otra cosa. Degollador. Es que mira que ha abierto agujeros, pero... Secundaria, así que no sé, además no me viene como sí que tengo esa secundaria, pero no me viene como a ver. Hasta donde sé. La cocina ya está hecha. Es que no me... No sé cómo hacer esta secundaria. Pero igualmente creo que no es necesaria. Mm.
no es obligatoria, entre comillas, o no es necesaria. Yo creo que no es necesaria. Para el platino al menos. ¿Y dónde está? No tengo ni idea. A no ser que haya una batida de caza. Vale, a ver. Puede que haya algo como rojo. A ver, vamos a mirar, a ver. Pero en este caso... Si fuera una marca roja en el suelo para una cacería o algo, yo la vería. Es que aquí no veo nada. Me he pateado esto y no he visto nada. Me voy a dar otro paseíto, pero no he visto ninguna marca en el suelo ni nada, ¿eh? Que no veo nada. ¿Qué va? Vale, esto es lo del tesoro. Que eso ya lo he hecho. Vale, también, o sea, hemos hecho la comida, la caza, el de este. Nada, de momento yo creo que no. O sea, no sé dónde está lo que me propone el colega, pero creo que no es ni necesario para el platino. Así que lo siento mucho, voy a pasar. Sí. Es que no sé dónde está. A lo mejor eso es una secundaria que se queda para la siguiente, pero no tengo ni idea. No he visto nada, ¿eh? Vale. Ah, iba a coger las habilidades, pero no, las cogeré luego. La hermanita de Umbra Prima. La Prina. ¡Ah,
山？あれは島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ。あと、料理だな。あそこは魚がうまいらしい。ああ、楽しみだな。El viaje lo vamos a pasar bastante rápido, en verdad, ¿no? Embarcadero de Galdim. Embárcate en el ferry, pero antes vamos a subir. ¿Esto qué sería? Ah, esto es para prender piro electro. Vale. Del último impacto del mandoble. No, antes prefiero aprender esto. Y ya está. ¿Hay algo por aquí? Comida. No parece que podamos hacer mucho, ¿no? No, no parece que podamos hacer demasiado. Vale, es el brillo del mar sin mar, sin mar, es el brillo del mar sin mar, el brillo del mar sin más y a ver qué tiene este. Ah, el otro ni me acerqué a la tienda, bro. A ver, podemos comprarle... No tiene la jabalina, pero que no... Voy a comprar esto. Que no tenía armas antes, ¿o qué? Las subidas son mejores. Vale. De otro se me ha olvidado comprarle al anterior, pero bueno. Es igual. Así ahorramos un poco también. Ya lo tiene. Vale, y me falta un ingrediente más. Vale, ahí está el otro ingrediente. Lo bueno es que te lo marca el mapa, menos mal, porque si no... Si no fuera por eso... Me obligan a acercarme. Viandante. Con el que estamos, con el DLC. ¿Qué? Mítenlo,
そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。 Vamos a coger el ingrediente que falta. Jurel. Misión complete. Vale, observemos. El servicio no está. Curiosea por los muelles. Vale. No, el Dino. Bueno, ya el superbolido está. ¿Qué es eso? Venga, escucho. Vale, la joya es verdad. Una joya para el colega. Vale, pues hay que moverse. Hasta Collas Auger, sí. Creo que aquí es donde tenemos que hacer los looks, creo. Pero estoy seguro. Cargado antes. Vale. Por aquí tiene que haber algo. ¿Ves? Siempre los recónditos, los recodos esconden algo. Vale, podemos subir. Vale, vamos a intentar subir. Si por pociones no va a ser, Vale. Aquí me falta. Ah, no, porque será por arriba. Y aquí me faltan cosas. Tiene que ser entonces por arriba, ¿no? O que simplemente hay combates en esas zonas. Puede ser. Que signifique que ahí hay combates sin más. Lo veo, lo veo. El volador. Vaya, es un ido. ¿Qué es eso?
Vale. A ver. Empujar la roca. Para crear el puente, ¿no? Venga, amigo, eres fuerte. Ah, hasta luego. Buenos días, por la mañana. Vale. Vamos a volver. Vale, vamos a proseguir. Un, dos, tres y... Ahí, me toca. Vale. Por allí. Lo menos. Que exánime. También limpio esto. ¿Y esto? Ah, se puede ir pasado así. Okay. Aquí la verdad que subir para arriba no es que haya servido de mucho, pero combate más. Por cierto, las habilidades me las puse, ¿no? Sí. Oh. Reptilios. Y pesadillo. Buena. Y los castillos dan mucho pH, eso está bien. De hecho, podríamos. No, porque me falta uno. No puedo pasar por aquí ahora. Ups. ってさ、いつも人の声が聞こえてた。外ってそういうの本当ない。Entonces tenemos que ?Sin continuar 激por 流れる dónde? と寝そうだよな。What the fuck? ¿Por dónde tira ahora? なあ、メガネって外で買えんのか？Ah, coño, calla.心配いらない。Por un momento me he rayado. さすがだね。Por un momento digo, me han cortado el paso. No.
No me voy a cortar el paso. No me da tiempo a proyectarme. No hay nada al final de aquí, no me lo creo. Ah. Pulsera de granate. Esto era aquí. Vale. Siempre hay un objeto por ahí escondidillo. Vale, a ver. Vale, supera al Zoo y coge la joya en bruto. Vale. No quieren enfrentarse al Zoo porque es muy grande, ¿eh? Ok. Me da la vuelta si se va a despertar, ¿verdad? Ya te digo yo que sí. De milagro, pero sí. A la joyería. El joyero frustrado. Vale. Pescado al vapor.
Vale, tenemos 25. Es que si quiero aprender... Esto es para lanza. Dios, hay un montón de mierda, ¿eh? Impetus con la lanza. No tengo lanza ahora mismo, pero... Podría meterme en la lanza, pero es que no tenemos lanzas, así que ahí mismo paso. ¿Qué pasa? No se la han colado, ¿no? Otoga. Canlakushita. Que hay insomnio. Insomnia ga. Niflheim teikokugun no shugeki o uketa rashii. Kino no yoru, chōinshiki no seki de sawagi ga atta. Teikokugun wa Otojō shūhen o bakugeki. Kokuō heika ga shibo. Oi, mate yo. Shirasarete inakatta. なら insomnia Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque, bueno, por muchas razones, entre otras porque llevamos ya una hora. Y bueno, yo creo que está bien haber empezado con esto. Y... ¿Ves? Has contraatacado 50 veces, has acabado con 8 enemigos. Has acabado con 8 enemigos en la quebrada de Ostium usando Lux Mortis. Este trofeo hay que hacerlo bien, ¿eh? Quebrada de Ostium. Que no sé si es aquí. Pero bueno. Nada, sea como sea, lo vamos a dejar hasta aquí. Esto se guarda automáticamente, ¿no? Ay, creo que no me ha dado tiempo a mutearlo del todo. Perdón. Comercio. Ah, mira, puedo comprar la jabalina. Interesante. Voy a comprarla. Entonces sí me voy a dar la habilidad. Vale. Como digo, eso se supone que guarda automático.
Mira, esta es quebrada de Ostium. Pues aquí, en la quebrada de Ostium, tenemos que matar a 8 con el Lux de estos. Lo vamos a dejar hasta aquí, gente. Llevamos una hora y pico y es un buen sitio, yo creo, para dejarlo. No hay alguna forma de salir al menú ni a esto, ¿no? Volvemos al mapa del mundo. Atrás. Yes. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que se lo paséis muy bien. Continuemos con todo. Tenemos por delante que no es poco. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Bye, bye. A ver, capítulo 1. Partida. Ah, se puede volver a visitar capítulos, es verdad. Pantalla del título. Sí. Y nos vemos en un próximo vídeo directo o lo que sea, que lo paséis muy bien, continuemos con todo, tenemos por delante que no es poco, nos vemos hasta pronto, chao, bye bye, hasta chao, adiós, sed buenos.